Buenas noches de la teleaudiencia de Girón TV y Chabelo TV. Hoy contamos lunes 13 de marzo de 2017. La bienvenida a todos ustedes a compartir el resumen semanal de la información en la jurisdicción de Girón. Llegamos a todo el mundo a través del portal achiras.net.es. Invitados todos a participar mediante llamadas telefónicas al 2275-573 o mensajes de Facebook o WhatsApp al 098-8488-6690. Háganos conocer sus comentarios sobre su comunidad, barrio o parroquia. Este es un espacio apto para todo público categorizado como A y está conformado por contenidos I informativos o de opinión y F formativo, educativo y cultural. Arrancamos con los titulares. Entrevista con Wilson Hernández, presidente del Comité Cívico Ecuatoriano en Danbury. Bomberos reciben donación desde Estados Unidos. Sindicato de Choferes de Girón presentó casa abierta para demostrar trabajo y rendir cuentas. Girón por primera vez conmemorará cantonización en el mes de junio. Regeneración del parque por concluir. Población disfruta de los juegos. Solución al problema de la cancha bajo cubierta podría definirse esta semana. Mujeres tejedoras quieren organizarse. Vialidad afectada por invierno en Santa Marianita, piden se concluya intervención. El detalle de esto y más de inmediato. Antes del detalle, queremos llegar con nuestra nota de pesar a dos familias de este centro cantonal por la pérdida de sus seres queridos. A la familia Clavijo Fajardo por el deceso de la señora Ana Cecilia de Jesús Clavijo Fajardo, acaecido el viernes 10 de marzo. Y también nuestra nota de solidaridad a la familia Álvarez Torres por el fallecimiento de Aaron Ismael Álvarez Huaraca, ocurrido también el viernes 10 de marzo. Paz en las tumbas recién abiertas de las dos personas. Nuestra solidaridad a sus deudos. En la primera vuelta pesó el voto antiminero, tituló diario El Mercurio. A los resultados de las elecciones del 19 de febrero, el artículo decía: el binomio a la presidencia de la República Lenín Moreno y Jorge Glass, representantes del movimiento Alianza País, en la primera vuelta electoral ganó en 12 de los 15 cantones que tiene la provincia de La Suay. Perdió en San Fernando, Girón y Santa Isabel, jurisdicciones que tienen algo en común, la minería. En estos territorios se ejecutan actualmente intervenciones mineras que han tenido una férrea oposición por parte de la ciudadanía. En Girón, por ejemplo, donde se ejecuta el proyecto minero Loma Larga, Moreno obtuvo el 30.72% frente al binomio de Guillermo Lasso y Andrés Páez del movimiento Creando Oportunidades, creo, que alcanzó el 50.24%. En San Fernando, donde también está dicha concesión minera, Moreno llega a un 37.54%, mientras que Lasso al 45.14%. Allí en tercer lugar quedó Cintia Viteri, del Partido Social Cristiano, con un 7.02%. En Santa Isabel, donde hay actividad minera, especialmente en la parroquia Shagli, donde sus pobladores han protagonizado varios hechos de protesta, Moreno tuvo un apoyo del 35.38%, mientras que Lasso del 36.94%. Para Virgilio Ramón, presidente de la Coordinación de los Sistemas Comunitarios de Agua del Cantón Girón, Moreno y Glass, que representan al oficialismo, perdió por el voto antiminero, entre comillas. Abrimos comillas. La mayoría de gente de los cantones que están aquí cerca no quieren la minería. Hemos dicho que no se puede tocar las fuentes de agua y hemos protestado para que nos hagan caso, indicó. Ramón señaló que el 2015 iniciaron procesos para una consulta popular a los habitantes para conocer si apoyan o no la minería, pero actualmente está en análisis por parte de la Corte Constitucional. Para Virgilio Ramón, quien resulte electo, debe respetar la resolución de la Cámara Provincial de La Suay de octubre de 2016 que declaró libre de minería metálica a los páramos de esta provincia. Milton Barreto, comunero de San Fernando y voluntario del Comité Unidos por el Desarrollo, en cambio considera que la ciudadanía tiene la esperanza puesta en los proyectos mineros por una oportunidad de trabajo.
Barreto participó en la recolección de firmas en 2015 para pedir una consulta popular para respaldar el proyecto minero Loma Larga, antes conocido como Quimsacocha. Reiteramos, esta es una información que la hemos tomado de diario El Mercurio. Y con respecto al tema, mismo tema electoral, diario El Universo publicó días atrás: Guillermo Lasso obtuvo más votos en cantones con alta migración. Por carnaval y las elecciones, el desfile y ceremonia en Girón por la batalla de Tarqui no fue el 27 de febrero, sino el viernes 24. La municipalidad estuvo al frente, no las Fuerzas Armadas, que suspendieron el programa debido al proceso electoral. Otro cambio fue la ausencia de las autoridades provinciales y nacionales. El alcalde José Miguel Huixca, de Alianza País, estuvo con docentes, policías, autoridades cantonales y la asambleísta Liliana Guzmán, su esposa, y no logró reelegirse en estas elecciones. Uno, entre comillas, uno invita a todas las autoridades. Si asisten o no, tendrán sus argumentos, comenta el alcalde. Unos creen que los oficialistas perdieron el apoyo y que eso se muestra en los resultados electorales del 19 de febrero en este cantón, manifiesta diario El Universo. Guillermo Lasso, de Creo Suma, obtuvo aquí el 50.24% de votos, 4.012. Y Lenín Moreno, de Alianza País, el 30.72%, es decir, 2.453 votos. En cambio, en el 2013 fue lo contrario. Alianza País se llevó el 49.7% de votos y Creo el 16.4%. Hugo Lucero, columnista de medios locales, considera que ese revés de Alianza País se explica en que un gran porcentaje de la población está en desacuerdo con la minería, y en este cantón surgieron dos iniciativas de consulta popular, impulsadas por la Junta Parroquial de San Gerardo y los comités de agua, sobre minería en Quimsacocha, proyecto Loma Larga. Además, cree que la gestión de los oficialistas no cubrió las expectativas de los ciudadanos. Huixca justifica la falta de ejecución de obras ante la crisis económica mundial que afecta al gobierno, que a su vez dejó de apoyar a gobiernos locales. Girón está entre los 20 cantones del país con mayor emigración, esto de acuerdo al informe de la Flaxo del 2008. Jorge Ordóñez salió hace 22 años, ya es ciudadano estadounidense y cree que la falta de estabilidad jurídica, la inversión de trabajo en su cantón y el exceso de impuestos causan que los gironenses sigan emigrando hasta ahora. Estuvo de visita en carnaval, viajó antes del feriado bancario y por eso no pudo ver, entre comillas, la cantidad de gente emigrando en esa época, pero la migración ha sido permanente. Incluso con las leyes de Trump, la gente se sigue arriesgando en viajes irregulares porque aquí no hay garantías de trabajo ni para volver. 6 de mis 7 hijos se fueron así en diferentes años, manifiesta el diario. El discurso de Alianza País se centra en Lasso banquero y se relaciona con el feriado bancario de 1999. Y con la salida de ecuatorianos a otros países, lo que el candidato rechaza. San Fernando es el cantón de Azuay con más alto índice de migración. Ahí Lasso obtuvo 1.319 votos, que es un 45.14%, y Moreno 1.097, que es el 37.54%. Para Lauro Siccha, dirigente de indígenas y campesinos de Azuay, hay que considerar que en los tres cantones de la cuenca del río Jubones, Girón, San Fernando y Santa Isabel, en donde gana Lasso, la situación es similar. La gente defiende el agua como opción del desarrollo económico y no la minería. Sigue migrando por falta de apoyo al agro y no hay trabajo. El alcalde de Girón tiene otra lectura. Las, entre comillas, mentiras sobre la contaminación del agua con el proyecto de Loma Larga incidieron en la votación. La gente es buena y cree lo que le dicen, cierra comillas. Alcalde de Alianza País, de otros cantones azuayos, ayudaron a Moreno en votos con su accionar en el cumplimiento de sus obligaciones, pero en Girón es obvio que se dio lo contrario. La migración en Girón empezó muchísimo antes del feriado por falta de trabajo. Yo me fui antes, la migración ha sido permanente.
aquí no hay garantías de trabajo ni para volver, concluye la nota periodística de diario El Universo, publicada la semana anterior. Vamos con otro ámbito de informaciones. La estación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón recibió un beneficio aproximado de $2,000 en equipos e implementos donados por una entidad norteamericana y gestionada por un gironense radicado en Estados Unidos. Los materiales fueron traídos al país por personas que en las últimas semanas vinieron al cantón. Todos los insumos están ya prestando sus servicios en la unidad de ambulancia, indicó el primer jefe de bomberos, a la vez que agradeció por la gestión. Yo tengo un primo que él es voluntario y me acerqué, me comuniqué con él y le dije que yo trabajo en un banco y ellos les gustan hacer donaciones a fin de año para diferentes eventos o diferentes cosas de la comunidad. Se ha concretado en traer a la institución dos bolsos para ambulancia, una mochila de rescate, 10 cajas de guantes, 2 inmovilizadores de cabeza, 2 mantas para ambulancia, 2 chalecos de extricación y 2 bolsos para oxígenos portátiles. Todo el material, los equipos que llegaron están operativos desde el momento que entraron a la institución. Sí, la donación fue $2,000. $2,000, yo le di el presupuesto eso a mi primo. Y se comunicó con los otros miembros del cuerpo de bomberos y, como le digo, me dieron una lista y con eso hice las órdenes, llegaron aquí a la casa y con la ayuda de mi primo Jorge y con otros miembros de Hacheras de Corazón me ayudaron a llevar lo que ya tenía disponible. Sí, verá, yo veo, como digamos, a veces me comparo con los bomberos de acá. Acá también son voluntarios y hay muchas donaciones. Y una vez vi un video, creo que también subieron, que un señor o un joven de Canadá donó unas cosas. Y eso me tocó porque dije, puede que yo pueda ayudar y la gente no tenga suficientes cosas. Imagínense en una emergencia y no tener las cosas necesarias para poder salvar la vida o ayudar a alguien. Quisiera que, como digamos, como yo ayudé y otra gente que quisieran ayudar, es para poderles hacer el trabajo más fácil para ellos, porque muchos de ellos son voluntarios. Si no estoy mal, creo que todos son voluntarios y todos arriesgan su vida por salvar a otra persona. Y si, digamos, yo o otras personas podrían hacer donaciones para que les haga las cosas más fáciles. Quiero dejar constancia de nuestra imperecedera gratitud al señor Paul Ojeda Bermeo, quien gestionó en los Estados Unidos para que la institución tenga una serie de implementos que son colocadas en las ambulancias de nuestra institución con la finalidad de brindar un mejor apoyo a las personas cuando tienen algún problema. Asimismo, debo agradecer y muy sinceramente a las personas que nos han traído, a los que han transportado esta serie de implementos, muy útiles, por cierto, para el desempeño de las funciones de todos los bomberos voluntarios del Cantón Girón. Atención a las farmacias de turno en la presente semana, que compete desde el sábado anterior hasta el próximo a la 1:00 p.m. En Santa Isabel, aquí en el Cantón Girón, Farmacia San José, que está localizada en la avenida Cuenca y Wilfrido Álvarez, del teléfono 2275-630. Farmacia San José, de turno aquí en Girón. Y para el Cantón Santa Isabel, Farmacia Industrial, localizada en la calle 3 de Noviembre 232 y Sucre, el teléfono 2270-113. Hacemos una pausa, regresamos enseguida, no se vaya. Si ellos podrían vacunarse por su cuenta, lo harían, pero es tu responsabilidad vacunarlos. Acude con tu perro o gato al centro de salud más cercano. El Ministerio de Salud inicia el plan de vacunación contra la rabia a nivel nacional. Recuerda que al vacunar a tu perro y gato, proteges a tu familia. Exige una jeringuilla por mascota. Recuerda que la vacuna es totalmente gratuita. Vamos a eliminar la rabia.
Mi nombre es Solimán. Antes era agricultor de Tarqui, pero luego de ser alcanzado por un rayo, adquirí superpoderes para junto a la prefectura y Paul Carrasco trabajar por un cambio ante la crisis y el desempleo y hacer de Azuay una provincia de oportunidades. Por eso te informo que con la Feria de Emprendedores, los distritos del Calzado y Joyería, la Feria Pasaje Artesanal y otros proyectos, se han generado más de 93.000 oportunidades de trabajo. Porque Azuay con empleo, gana. ¡Solimán! El héroe solidario. Prefectura del Azuay. Si un transporte escolar se para, el mundo se para. El disco PARE es obligatorio para todos los transportes escolares e institucionales. Cuando veas el disco PARE desplegado, detente. Está prohibido cruzar. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. A New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Me preguntaba si usted es perfecto, no tiene arrugas, una cicatriz, una cana, y no por eso vale menos, ¿verdad? Pues nosotros los billetes, no porque tengamos una esquina doblada o un rayón, valemos menos. Pues le digo, no valemos menos. Acéptenlo. Si recibes billetes con daños leves, hazlo circular con normalidad. No pierdas tu venta. Acéptenos y no se olvide de cuidarnos. Banco Central del Ecuador. Lo mejor que puede darle a su hijo o hija durante los 6 primeros meses de vida es la leche materna. Es 100% natural, no tiene costo y tiene todos los nutrientes necesarios para un crecimiento saludable. Además, refuerza el vínculo afectivo con su bebé. Pero cuando han pasado los 6 meses, las niñas y niños deben recibir alimentación complementaria. Esto no excluye la lactancia materna. Es la leche, pero también alimentos balanceados, alimentos nutritivos. Aprovechemos que tenemos un país bendecido en variedad de frutas y verduras, que además resultan mucho más económicas que los alimentos procesados. Y recuerde, la leche materna, la alimentación complementaria, los controles de salud y mucho cariño son necesarios para que su hija o hijo se desarrolle integralmente. Infancia plena. Su futuro es hoy. Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. La temporada invernal acecha con fuerza en las últimas semanas y ello hace que las arterias viales de todo orden sufran estragos, principalmente las de segundo orden, valga la redundancia, o vías de lastre y tierra. Varios ciudadanos de diferentes comunidades han manifestado su malestar por el mal estado de las carreteras, que en su mayoría son de competencia de la prefectura del Azuay, pero que por convenio de concurrencia y la entrega de fondos de la tasa solidaria, el municipio de Girón también está encargado de dar mantenimiento. Moradores de Santa Marianita se acercaron a este medio a solicitar un recorrido por la vía, en la cual se comprobó que existe material grueso echado en ciertos lugares y montículos de tierra en varias curvas, lo cual pone en peligro el tránsito, pues mencionan que la neblina quita la visibilidad y esto podría ser causal de accidentes.
Dicen los reclamantes que el material utilizado para bachear es demasiado grueso y no es apto para dar el mantenimiento de esta arteria. Piden se consiga el lastre blanco que sí deja en buenas condiciones y nivel a la carretera. Las piedras, a decir de los comuneros, por el tamaño rozan en ciertos vehículos. Además, aseguran que los trabajos que se realizan no son continuos o constantes y de hecho son varias semanas que han quedado abandonados. Conductores de transporte público también han manifestado su malestar por el mal estado vial de esta y la gran mayoría de carreteras de segundo orden que unen al Cantón Girón con varias de sus comunidades. En las imágenes podemos observar un recorrido que lo realizamos ayer por la vía antigua Girón hasta el puente de Celata. En los próximos días se podría dar ya una solución definitiva al problema suscitado en la cancha bajo cubierta en el espacio denominado social, cultural y deportivo, que como es de conocimiento público, luego de ser colocado el techo presentó el inconveniente de que al mojarse se torna resbaladizo y consecuentemente no es posible desarrollar actividad deportiva alguna. El alcalde se refirió a este tema y dio montos y plazos para los trabajos a desarrollarse. Sí, estamos en este lunes y martes, tendremos unas reuniones definitivas, se van a hacer pruebas con nuevos materiales que probablemente van a ponerse sobre el piso, para que en tiempos, en seco esta cancha no tiene problemas, pero en invierno, en humedad, tiene graves problemas que ya es de dominio de todos. Por eso aspiramos que esta semana tengamos ya una resolución definitiva y poder adquirir el material que sea necesario y conveniente para poder superar este tema que siempre va a ser un riesgo. ¿Aún no se ha definido, o sea? No, yo aspiro teniendo ya los materiales esta semana, van a estar todos los materiales previstos para conocerlos, probarlos y definitivamente resolver este tema. Igual se está resolviendo ya lo que es la recepción final. La recepción final nos abre paso para nuevas inversiones en el espacio de la social cultural que tenemos la cancha. El piso es excelente, lamentablemente se nos fue y aquí creo que eso nunca se ha escondido, los estudios, todo se ha hecho conversando con los señores concejales, incluso con los señores voleibolistas. El piso en verano es excelente, todo el mundo es feliz, pero lamentablemente un poco de nube, un poco de agua, pone en riesgo ya la estabilidad de la persona que juega. Eso ha hecho que tomemos una decisión definitiva para ver una alternativa que permita en verano y en invierno haya la estabilidad y la seguridad de que los jugadores puedan tener, no tengan riesgo de jugar. Sí, pero eso, ¿cuánto podría costar y qué tiempo tardaría la ejecución de los trabajos? Eso es rápido, nos costará entre unos 10 a unos 15 mil, pongamos unos 17 mil, pero está entre unos 11 a 17 mil más o menos el valor que podría solucionar todo. ¿Y cuándo se lo podría ejecutar? Esta semana resolvemos, se tiene que ya receptar la obra definitivamente y daríamos paso para la compra de los materiales que definamos en esta semana. ¿Es rápido la ejecución de eso? Es rápido, yo espero que, más es porque luego pasa compras públicas y tanta cosa, pongamos que en plazo de unos 15 días a un mes debería estar solucionado este tema. En el espacio de entrevista les vamos a presentar un diálogo mantenido con el electo presidente del Comité Cívico Ecuatoriano en Danbury, quien asumirá sus funciones a partir del 26 de marzo, Wilson Hernández, quien junto a la organización promueven acciones en defensa de inmigrantes indocumentados en Ecuador, en Estados Unidos, con mayor ahínco en los últimos meses, donde desde la asunción al poder del presidente Donald Trump. Enseguida, las opiniones del coterráneo radicado en Norteamérica. Bueno, el ascenso al poder de Donald Trump ha generado sobre todo incertidumbre, ha generado intimidación, porque el mensaje de Donald Trump desde que fue candidato era un mensaje de rechazo al inmigrante, de descalificación a la calidad moral de los inmigrantes, manejado sin duda por el afán de captar votos de un sector que tradicionalmente está en contra
de la inmigración. Y más en momentos en que el país ha venido obviamente recuperándose de la crisis económica que tuvimos en el 2008. Algunos sectores se han sentido afectados supuestamente por la presencia de inmigrantes. Esto no es cierto porque el inmigrante, si bien no todos, pero la gran mayoría ocupa espacios laborales que no están copados por los sectores de la población americana. Esperamos que desde el Congreso se trate de trabajar para que se genere algún tipo de equilibrio en el modo de manejar el Estado por parte de Donald Trump, porque el daño que está causando a la población migrante es enorme. Pero este daño también va a alcanzar a la economía de los Estados Unidos, a la paz social de los Estados Unidos, y va a repercutir sin duda en la percepción que se tiene sobre la autenticidad de los Estados Unidos como un país defensor de los derechos civiles, respetuoso de los derechos humanos. Eso está en entredicho este momento. Bueno, es difícil evaluar el logro, sin embargo, es natural en el ser humano ofrecer resistencia ante lo que le afecta. Y lo que los inmigrantes hemos tratado de hacer ya con una acción de resistencia es, por ejemplo, convocarnos a un día de inacción que fue llamado un día sin los inmigrantes. Esto no es una mera metáfora de decir que un día sin los inmigrantes de Estados Unidos sufriría en su economía. Es cierto, es una verdad, esto es real. Estados Unidos, el pueblo de los Estados Unidos debe entender que en los sectores agrícola, por ejemplo, la mano de obra de los inmigrantes es crucial, es fundamental. Acostumbrados como estamos a ver los supermercados llenos, a ver nuestros refrigeradores llenos de todo lo que necesitamos, los estadounidenses sufrirían notablemente si los inmigrantes abandonan las fincas, abandonan los campos de los Estados Unidos. Y en otros sectores como el de servicios en el área de restaurantes, por ejemplo, donde la mano de obra inmigrante es notable, también se sufrirían. El costo de servicios tendría que subirse si en los Estados Unidos los trabajadores de los restaurantes, los trabajadores de los hoteles, los trabajadores de distintas áreas de servicio realmente recibieran los salarios que demandan otros sectores de la población estadounidense. Entonces el beneficio para los Estados Unidos con la presencia de los inmigrantes es innegable. Decir que los inmigrantes son una carga para los Estados Unidos es una inmoralidad. No, no. En realidad, en el pueblo donde yo vivo no se ha dado eso. Sin embargo, hay maneras de perseguir a la gente. Y una manera de perseguir es precisamente haciendo de la intimidación un arma. El miedo que ha generado el mensaje del gobierno de Donald Trump está causando estragos en la salud mental de las familias de inmigrantes. Está generando incertidumbre y eso repercute también en el bienestar de las ciudades, de los pueblos, de los estados, porque cada vez menos gasto habrá, porque el inmigrante empezará a pensar si debe guardar sus medios para estar preparado para un posible retorno forzado. Si eso fuera cierto, no creo que haya un inmigrante honrado que estaría en contra de ese tipo de acciones. Sin embargo, hay que recordar el mensaje de su apertura de campaña en junio del 2016, cuando él dijo que los mexicanos, y aquí hay que ser prudentes con la apreciación del concepto mexicanos, porque cuando él habla de mexicanos está hablando en realidad de los inmigrantes en general, sobre todo de nosotros los latinos. Y él dijo que México exportaba o que México enviaba a sus peores ciudadanos.
a criminales, a violadores, a traficantes de drogas, a terroristas, y que entre ellos venían algunos buenos ciudadanos, cuando la realidad es otra. El 99% de inmigrantes son gente que solo viene buscando una oportunidad para mejorar la vida de los suyos, para mejorar su vida propia. Y entre estos, algunos malos elementos, por supuesto que vendrán. Pero a ellos hay que tratarles como lo que son, criminales. No hay que confundir al inmigrante con el criminal, con el terrorista. El criminal es criminal, no importa si es blanco o negro, no importa si es católico o musulmán, no importa si es ateo o cree mucho en Dios. El terrorista es terrorista, no importa si es nacido en los Estados Unidos o es nacido en cualquier país del Asia. Solo hay que recordar que un estadounidense causó un acto de terrorismo realmente execrable, como Timothy McVeigh en Oklahoma. Y él, por supuesto, ni era extranjero, ni era mulato como nosotros. Él era un hombre blanco. Así que eso tiene que evaluar el gobierno de los Estados Unidos y darse cuenta que al criminal, al terrorista, tiene que tratarle como tal, pero al inmigrante tiene que tratarle humanamente y, sobre todo, evaluar sinceramente cuál es el aporte que hacen los inmigrantes a la grandeza de los Estados Unidos. Bueno, es fundamental que todos nos hagamos responsables de nuestros actos, sin duda. Si el gobierno de los Estados Unidos está diciendo que expulsará a todo aquel que haya cometido un crimen, pues quien no haya cometido el desliz, que ya es calificado como un crimen, que no lo cometa nunca. No queremos criminales, nadie quiere criminales en su vecindario, nadie quiere criminales cerca de las escuelas a las que van los hijos, nadie quiere terroristas cerca de su entorno. Todos queremos vivir en paz y de hecho venimos en búsqueda de eso. La mayoría de inmigrantes lo que queremos es las oportunidades. No queremos dádivas del gobierno, no queremos caridad del gobierno. Lo que queremos es oportunidades y en base a eso construir un futuro mejor para nuestros hijos, para nuestras familias y, ¿por qué no decirlo?, para este país también. Bueno, todos los pueblos, todas las ciudades tienen iglesias donde generalmente se les hace compañía a los migrantes, se les trata de hacer sentir parte de un entorno saludable. Existen los centros cívicos, existen organizaciones sin fines de lucro que están pendientes de los inmigrantes y de toda clase de ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Pero el principal guardián de el bienestar, de la seguridad, tiene que ser cada ciudadano. Sin duda, esto es fundamental. No podemos engañarnos y creer que alguien puede reparar nuestras conductas, que alguien puede portarse bien por nosotros, que alguien puede evitar caer en la tentación de cometer actos que sean luego causa de la persecución o deportación. Cada uno de nosotros como ciudadanos debemos hacernos responsables y en lo posible mantenernos unidos como comunidades. Nosotros los ecuatorianos tenemos en Danbury, en concreto, un centro cívico. Obviamente hay mucho por hacer, hay mucho por contribuir todavía con los demás, con los que están en situación de vulnerabilidad. Pero creo que lo fundamental, repito, es que sepamos ser responsables con nuestros actos. La vida no se trata solamente de derechos. La vida es derechos y responsabilidades. Y para acceder a derechos hay que ser responsables. Pero cuando necesitamos, debemos acudir a estas organizaciones, a las iglesias, a los centros cívicos, a los centros comunitarios, para que nos den la asesoría que podemos necesitar. Debemos buscar esa asesoría, porque estas organizaciones no saben dónde están los que necesitan. Las sombras son el peor enemigo. Hay que salir, hay que buscar la compañía y la asesoría de quienes pueden ayudarnos. Bueno, en general, nosotros como centro cívico tratamos de mantener unida la comunidad. Tratamos de acompañarles a quienes alguna vez nos piden algún tipo de asesoría. Ojalá tuviésemos los medios económicos para tener asesoría legal. Estamos en ese empeño, ojalá lo logremos, pero aparte de eso,
Pertenezco a una organización que se llama Asociación de Comunidades Religiosas, desde donde sí damos mayor asistencia que el centro cívico mismo a los inmigrantes. Tratamos de socorrerles en sus necesidades inmediatas. Son personas que en un momento dado pueden carecer de un techo, se trata de ubicarles en algún lugar, se trata de saber si necesitan asistencia para encontrar la asistencia médica que pueden tener, pero todo tiene un límite porque los recursos no están allí. Pero sí, tratamos de hacernos compañía. Lo fundamental, yo creo, es que sepamos que hay alguien que puede ayudarnos. Hay gente que nos aprecia, hay gente que nos abre los brazos, que nos abre, extiende las manos. Pero hay que estar, sobre todo, libre de cualquier hecho que le descalifique al ciudadano al punto de ser llamado criminal o de ser llamado un ciudadano indeseable acá. Las personas que tienen alguna necesidad de información deben acercarse con confianza, entendiendo que todo lo que puedan compartir con quienes les hacen compañía es absolutamente reservado. Nadie debe temer por dar información, por compartir la información, y tampoco creer que están solos, pero eso ya tiene que nacer de las personas, el acercamiento a las organizaciones, el acercamiento a otras personas que pueden tener algo más de capacidad para ayudarles. Y si es posible, siempre hay un abogado que puede darles una asesoría concreta. Hay organizaciones que sí tienen abogados, las iglesias generalmente tienen un asesor jurídico que puede, en lo básico, en lo fundamental, hacerles sugerencias, asesorarles y luego pues ya proceder a buscar una asesoría que puede conducirles a solucionar algunos problemas que pueden tener. El inmigrante en este caso sufre de un montón de patologías. Somos propensos a la depresión, somos propensos a sentir la dureza del desarraigo, y eso tiene algo de bálsamo en el encuentro con los amigos. Y sí, los amigos están ahí siempre, la familia tiene que estar ahí, pero también es saludable saber que entre la comunidad americana o estadounidense, como debemos llamarla en realidad, existen gentes nobles. Existen espíritus compasivos que entienden que el prójimo, no importa de dónde venga, debe tener nuestro afecto, debe tener nuestro abrazo. Solamente desear que estos problemas de la inmigración o de la emigración terminen alguna vez, porque lo que más queremos, los que ya alguna vez dejamos la tierra que nos vio nacer, es que no haya otros seres humanos que vivan lo que nosotros hemos vivido. Le digo, las experiencias de los migrantes son tan variadas que se puede encontrar casos de éxitos extraordinarios, pero también casos trágicos, y entre las dos realidades habemos quienes sí podemos decir que con sinceridad ser migrante no es lo ideal. Sería preferible que estemos en nuestras tierras, que tengamos oportunidades en nuestra propia tierra y que los gobiernos deben trabajar más para generar las oportunidades que necesitamos para no salir más. Mi deseo siempre será de que no haya más seres humanos caminando por el mundo sin saber si van a ser aceptados, si van a ser queridos y sin saber si un día regresarán a casa. Reiteramos, Wilson Hernández ha sido electo presidente del Comité Cívico Ecuatoriano en Danbury y será posesionado como tal el 26 de marzo. Vamos a una pausa publicitaria. Enseguida estamos de regreso con ustedes. La
La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. A New York, New Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Si un transporte escolar se para, el mundo se para. El disco pare es obligatorio para todos los transportes escolares e institucionales. Cuando veas el disco pare desplegado, detente. Está prohibido cruzar. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Atención, en Girón se está promoviendo la una asociación que se denomina o se denominará Manos que Tejen, son manos que reciben, una organización para señoras que practican o desarrollan el arte del tejido. A las personas interesadas en formar parte de esta agrupación, de esta naciente agrupación, se les solicita comunicarse al teléfono 2276-023 para tener mayor información. Reiteramos, a las personas, a las damitas que tienen la habilidad del arte del tejido, hay la opción de una agrupación y que está en camino de conformarse. El 2276-023 pueden ustedes llamar para tener mayor detalles de esta organización. Atención a este comunicado. Se está desarrollando la campaña de vacunación canina y felina que se llevará a cabo a partir desde el 1 de marzo al 31 de marzo del presente año. A todos los animales, perros y gatos, a los dueños de perros y gatos, a partir de los 2 meses de edad, se les solicita llevarlos a sus mascotas al departamento de vacunación del Hospital de Girón. También se estarán visitando en las comunidades, es el comunicado que nos hace llegar el doctor Alex Torres Velázquez, director del Hospital de Girón. Vamos con más informaciones. El alcalde de Girón, José Miguel Ushka, aseguró que en un 90% están avanzados los trabajos de arreglo del parque infantil. Al momento solo falta que el césped natural crezca y cubra la cancha de fútbol. El burgomaestre también se refirió a los juegos instalados para niños, las estructuras de ejercicios para adultos y al césped artificial colocados. Mencionó además la extensión del plazo y el alza del costo por obras no contempladas en el proyecto inicial. Estamos en la parte final ya de la obra. Me parece que se han agregado unos 45 días más para que se dé el tiempo suficiente para que el Kikuyo pueda crecer en la cancha
se tienen que hacer algunas correcciones en el tema también de los filtros o de los drenes. Y por otro lado también hay que hacer todo lo que es el tema de señalización y lo que es el tema de información sobre el por qué se usa cada uno de los juegos vías saludables y algunos temas también de prevención al respecto. Y definitivamente, hecha la recepción de la obra, de aquí a unos 15 días se tendrá también que dar, se podrá recibir ya los bares que están previstos. Con respecto a los juegos que se han implementado y al piso, que es algo fuera de lo común aquí en nuestro medio. Había algunas discusiones, hemos estado buscando, todos hemos ido a Guayaquil, a Loja, Cuenca, Machala, hemos visto los juegos que tienen esta característica. El llano, si bien es cierto, es bueno, es natural, pero no resiste. Estos parques están siempre con una cantidad de personas mayores, niños, por tanto se vio un césped importante, fuerte, que pueda resistir el tropel de nuestras, o el piso fuerte de nuestra población. Por eso se vio este césped, también tiene una parte de dren. Como ustedes verán, hubo unas grandes lluvias y apenas un poquito se encharcó, crea un espacio sano, también fácil de limpiar. Pensamos que es un tema inclusivo que permite que la población de toda índole pueda participar en este ambiente sano, limpio. Y ahora es cuestión de que la población también nos ayude. Si no nos ayuda, por ejemplo, los niños no deben acceder a los juegos que son para más pequeños, y los grandes tampoco deben acceder a juegos que son de los pequeños, ¿no? Entonces yo sí pido que la población, sus papacitos, ayuden. Espero, ojalá, desde esta semana próxima tener personas aquí guardiando, cuidando, un poco dirigiendo para que se haga el mejor uso de los juegos. Está la luz probándose, el césped también se está probando, porque igual hay que ver las resistencias. Se está definiendo la compra de las plantas que van a ir en cada una de las macetas que están en el parqueadero. Se tienen que probar también las luces del parqueadero. Y algunos detalles, y lo que es más, lo único que un poco nos va a tardar es, nosotros hubiéramos puesto la grama ya, el quicuyo en cuadros, pero eso nunca viene definido o planito, como se dice, porque eso viene siempre en situaciones y no tan planas. Entonces se ha decidido en sembrar, porque solo eso podría permitirnos que sea el césped bastante plano. La obra inicial estuvo prevista alrededor de unos 300 mil, por situaciones que hemos ido mejorando en la obra que se ha ido haciendo, tiene todos unos bares excelentes. Nunca estuvo previsto un tercer bar, el más grande, la plataforma. Nunca estuvo previsto también los baños en la elegancia que tiene y la sanidad que va a tener. El mismo césped sintético que no estuvo previsto, el primero estaba simplemente hacer llano. Se han ido incorporando algunas nuevas exigencias, por ejemplo para el tema de bicicletas, y así algunos temas importantes que se han ido incorporando, lo cual era necesario. Todo ello ha hecho que de una u otra forma, más del IVA y todo ello, lleguen a un valor de unos 360 o 370 mil dólares, lo cual está plenamente justificado. Hemos pedido a la administración, al fiscalizador y a los señores concejales que tienen la plena potestad para exigir la por qué razones se han incrementado estos valores. Con respecto a este mismo tema, dialogamos con personas que este domingo hacían uso de las instalaciones del Parque Infantil de Girón. Enseguida las opiniones ciudadanas de esta obra. Y el parque es algo importante porque todos los niños de todos los lugares adyacentes vienen a recrearse en este lindo parque, y así a su vez los niños también se crían más fuertes y con otro ámbito desde pequeños. Se ha visto parques, pero bastante pequeños, con menos cosas para jugar, y donde que aquí es más distraído, más atractivo, más llamativo. Es importante de todo este parque porque los niños vienen hasta inclusive a familiarizarse, a pesar que no se conocen, vienen a familiarizarse un poco. Haciendo actividades aquí en el parque, ¿qué le parece? Sí, está bonito, me gusta, porque el mejor alcalde sea que ha puesto los gimnasios, está bonito, me gustó. Para adultas, para niños, para todo está bonito. Se está haciendo recrear estos juegos tan hermosos aquí, por cuanto las guaguas siempre nos están solicitando que les llevemos para acá, pues no.
algo hermoso, o sea, para ser guaguas. Una cantidad que se lo ve, pues aquí no, y se desearía que venga cuántos padres de familia aquí a recrearlos a los hijos, pues no. Única forma que se les puede, digamos, comprender a ellos. Igual también que la ciudadanía piense un poquito más, que traten de cuidar como si fuera nuestro mismo, por cuanto es una obra que dé beneficio del cantón. Lo que yo aconsejaría al pueblo de Girón, que respete, cada cual haga su ejercicio en lo que es, y lo que es, digamos, ya de los guaguas, ser utilizados solo de ellos, por cuanto se ve gente vieja acá, pues en los juegos de los guaguas, entonces van a destruir, y eso no sería factible, sino hay que tratar de cuidar, porque es un adelanto aquí. Pero no todo es felicidad en el parque infantil. Ayer domingo dos niños tuvieron un incidente en uno de los juegos de madera. El uno cayó de unos 2 metros y el otro niño quedó ventajosamente adherido en un tronco. El inconveniente se presentó cuando el puente colgante se cayó mientras los menores jugaban. Ventajosamente no hubo heridos, pero sí un gran susto de todas las personas que observaron. Al inspeccionar el juego se observó que el madero del cual colgaba el cable de acero había sido cambiado, pero con una madera no tratada y que estaba polillada. Varias personas que pidieron no ser identificadas solicitaron que estos juegos tengan mantenimiento, pero con materiales de buena calidad, para así garantizar la diversión de los niños y evitar algún incidente que lamentar. Y el césped de la cancha de fútbol junto al parque infantil está en proceso de regeneración y también se está sembrando nuevo. Ello tomará algunas semanas, pero mientras tanto es necesario ya planificar el uso que se dará a este espacio, que es de uso general y por ende de cuidado también de todos. Esta cancha fue arreglada en el año 2011, pero por el exceso uso en el campeonato de intercomunidades no duró ni medio año. Al respecto, el alcalde José Miguel Huchca manifestó lo siguiente. Este es un espacio inclusivo que no puede permitir que un grupo especial pueda tener un mayor uso. Aspiramos lograr, aspiro en los próximos días con la liga, o aspiro también que haya un espacio oportuno para que nosotros podamos tener una cancha muy bonita, alternativa, como así está ofrecido. Lastimosamente nosotros ya usamos esos recursos porque no tenemos un lugar especial donde podamos tener una cancha sintética. Yo creo que ese es elegante, excelente, y con el cerramiento del caso sería una solución para todos, para todos. Confiamos, estamos en diálogos con alguna institución, estamos esperando también una futura donación a la municipalidad de un importante terreno, lo cual podría ser una alternativa importante donde podamos construir una cancha sintética en la que sea para uso de todos, para todos, en la que puedan jugar 9-9. Yo creo que eso sería una de las alternativas. ¿Y por qué no jugar también aquí? Pero estos serían partidos definitivos, exclusivos, porque el uso con pupos y en humedad, eso se destruirá en unos 4 o 5 partidos. Pero confío tener los acuerdos, tener la comprensión suficiente para que todos usemos de la mejor manera y que en especial estos espacios puedan ser usados por todos y de esa manera pues beneficiarnos del cantón, beneficiarnos de la gente que pueda venir de lejos o de cerca, generar este ambiente económico, productivo. Pero si nosotros lo dañamos de la noche a la mañana, siempre habrá algo que decir que no se cuida, ¿no? Si ellos podrían vacunarse por su cuenta, lo harían, pero es tu responsabilidad vacunarlos. Acude con tu perro o gato al centro de salud más cercano. El Ministerio de Salud inicia el plan de vacunación contra la rabia a nivel nacional. Recuerda que al vacunar a tu perro y gato, proteges a tu familia. Exige una jeringuilla por mascota. Recuerda que la vacuna es totalmente gratuita. Vamos a eliminar la rabia. Thank you.
Tú eres quien hace la diferencia. La seguridad del peatón es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto. Autorización 0022, CNE, Elecciones Generales 2017. El Consejo Cantonal de Girón aprobó por unanimidad en segundo y definitivo debate la ordenanza de celebración de la fecha de cantonización de Girón, con lo cual quedó establecido que nuestro cantón desde este 2017 celebrará su fiesta de cantonización el 25 de junio, considerado que de acuerdo a la Ley de División Territorial de la Gran Colombia emitida en 1824, le dio por primera vez la categoría de cantón junto a otras ciudades de la región. El alcalde y los concejales demostraron su felicidad por la decisión tomada, pues este 2 de marzo también quedará en la historia al ser el día en que se decidió recuperar 73 años de la historia política del cantón. Para este segundo debate se hizo cambios en el título de la ordenanza, agregándole la palabra celebración, y se eliminó el segundo inciso, artículo 2, por lo cual no quedaron definidos los eventos específicos que se desarrollarán durante las festividades de cantonización. De esa forma, la fecha de elección de la reina sería analizada para definir en qué festividad se elegirá. Previo a su aprobación, el debate fue si ameritaba o no una socialización. Sin embargo, se decidió dar paso al segundo debate, pues se consideró que al inicio el tema fue propuesto desde un sector de la ciudadanía y durante los últimos 3 años se han realizado exposiciones, revistas y foros sobre cuándo se debe festejar la cantonización de Girón. Esta ordenanza fue aprobada en primer debate el 29 de diciembre y a partir de ahora se realizarán varios actos de comunicación para conocimiento de la ciudadanía sobre la recuperación de la primera fecha de cantonización de Girón. La resolución de su aprobación en segundo debate se publicará en un medio de comunicación escrita regional y se hará ruedas de prensa en Cuenca y Girón en los próximos días. Continuamos. Vamos a dar una pausa publicitaria. Regresamos enseguida. Me preguntaba si usted es perfecto. No tiene arrugas, una cicatriz, una cana. Y no por eso vale menos, ¿verdad? Pues nosotros los billetes, no porque tengamos una esquina doblada o un rayón, valemos menos. Pues le digo, no valemos menos. Acéptenlo. Si recibes billetes con daños leves, hazlo circular con normalidad. No pierdas tu venta. Acéptenos y no se olvide de cuidarnos. Banco Central del Ecuador. Personal del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Girón y la Escuela de Capacitación de Conductores este domingo último presentaron la casa abierta como una forma de demostrar el trabajo cumplido y rendir cuentas, manifestaron sus dirigentes. Enseguida, un resumen de la actividad. Recordando, desde hace 38 años atrás, el Sindicato de Choferes abrió las puertas al Cantón Girón. Y hoy se ha convertido en uno de los elementos básicos para proporcionar a la ciudad y al país la fuerza activa económica. Por ello, que el día de hoy a presentarle a la comunidad de Girón esta casa abierta con la participación de cada uno de los estudiantes, con la participación de cada uno de los compañeros docentes, estamos brindando, abriendo las puertas de la comunidad. ¿Qué es lo que hace la escuela con sus directivos? ¿Qué es lo que hace la escuela para la economía? Y de esta manera nos impulsa y nos impulsará a seguir trabajando. Para la Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Girón, proyecta más allá el espíritu del señor legislador y busca espacios, y ha creído que uno de ellos es la inauguración
la organización y la presentación de una casa abierta. Porque para muchos o para pocos, una casa abierta no es más que un dolor de cabeza, porque exige una organización y una presentación de lo que están haciendo para rendir cuentas. Pero para la escuela de capacitación, la casa abierta no es otra cosa más que uno de los mejores espacios en donde se tienen las instituciones públicas para demostrar qué hemos estado haciendo en el transcurso del tiempo y en el transcurso de la capacitación. Hoy, asistentes y presentes, tenemos la oportunidad y con sano orgullo de decirle al Ecuador, a la patria y a nuestro cantón, estamos preparando verdaderos profesionales, verdaderos conductores. Porque la escuela de capacitación cuenta con un moderno y actualizado equipo y material didáctico. Quiero finalizar mi intervención haciéndoles notar a los asistentes de que esta casa abierta no solamente está interviniendo la escuela de capacitación. Hemos querido avanzar algo más. Aquí tenemos la participación de la Policía Nacional. Aquí tenemos la representación de la CTE. Gracias por venir, compañeros. Gracias, amigos, por participar. Ahora con esta administración del Gobierno Nacional, con esta administración de todos los secretarios generales del país, cuando nos hicimos responsables de cumplir y también ser muy responsables a la capacitación de este gremio muy importante del país, pues cada uno de sus cantones tienen sus escuelas de capacitación. Es un honor invitar a todos los presentes a esta casa abierta, la cual hemos preparado de la manera más profesional, dirigida por quienes nos han inculcado ética, profesionalismo y lealtad a la profesión de tal magnitud en nuestro país. Vamos de inmediato a revisar los resultados de la encuesta de la semana que decía el 2 de abril. Su voto para elegir al presidente del Ecuador será por la opción 1, Guillermo Lasso, obtuvo 97 votos, que nos da un porcentaje del 69.78%. La opción Lenín Moreno obtuvo 35 votos, que nos da el 25.18%. Nulos optaron 6 personas, que nos da el 4.32%, y en blanco una persona, que representa el 0.72%. Y está ya publicada en www.achiras.net la nueva encuesta de la semana, que dice lo siguiente: dolarización. ¿El Ecuador debería dejar el dólar para adoptar una moneda propia? Las opciones sí o no. La respuesta la conoceremos el próximo día lunes. Queremos hacer hincapié en la invitación a todas las personas que deseen hacernos llegar sus artículos de opinión, que escriban y nos envíen. Nosotros les daremos lectura en este espacio y también la publicaremos en el portal web www.achiras.net.es. Su opinión es importante, su opinión, y es también su derecho opinar. Nosotros abrimos la puerta a todas las personas que así lo deseen y lo publicaremos. De inmediato damos lectura a un artículo que nos envía el doctor Hugo Lucero, que dice: hora de la reflexión. Dice lo siguiente: estando a las puertas de una nueva contienda electoral, la segunda vuelta para elegir presidente de la República del Ecuador, creemos que debemos, como parte de la colectividad, dar nuestra opinión en función de orientar a la población, independientemente de banderas partidistas o inclinaciones personales. El Ecuador se ha polarizado en dos fracciones políticas o dos visiones, mismas totalmente contrapuestas y excluyentes, que lo ponen al ciudadano ante una disyuntiva muchas veces difícil de discernir.
Son propuestas que, en definitiva, a decir de los políticos, son la salvación de los ecuatorianos, pero que divergen diametralmente una de otra. En efecto, estamos ante una posibilidad de continuar con la autodenominada Revolución Ciudadana que ha gobernado el país por el lapso de 10 años, llamado continuismo por los adversarios, frente a una oposición que preconiza un nuevo estilo de gobierno, partiendo de la premisa que los ecuatorianos estamos cansados del actual régimen, sobre todo por la prepotencia y la corrupción. Siendo realistas y tratando de ser lo menos subjetivos, estamos ante dos propuestas, la una ya conocida y con nuevas ofertas, y la otra que dice con cambios y más ofertas. En resumen, estamos ante la presencia de un baratillo de ofertas que, seguros estamos, son de dudoso cumplimiento, dada la situación económica crítica por la cual atraviesa el país, resultado de una serie de acontecimientos negativos para la población que sufre de mayor desempleo y pobreza. Creemos que, como ecuatorianos que esperamos un mejor futuro para el país, debemos analizar nuestra realidad actual, no dejarnos llevar por la propaganda y la mentira, y más bien analizar esta disyuntiva. ¿Estamos de acuerdo con nuestra realidad ecuatoriana para continuar por el mismo sendero, o escogemos una nueva propuesta, tal vez confiando en un cambio que mejore nuestra situación actual? Para ello tenemos tiempo para la reflexión, misma que debe ser sin presiones y bajo el marco de respeto hacia la opinión ajena, de respeto hacia el disenso, en función de escoger a los mejores hombres para un mejor Ecuador. Reiteramos, era la apreciación, el artículo de opinión que nos envía el doctor Hugo Lucero Luzuriaga, quien frecuentemente nos envía y actualmente también está escribiendo para Diario Late de la ciudad de Cuenca, el diario vespertino. Antes de despedirnos, escuchamos nuestra música. En esta ocasión, el tema El alma en los labios, letra de Medardo Ángel Silva, música de Francisco Paredes Herrera, interpretado en esta ocasión por Juan Fernando Velasco y Navijo Ceballos. Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro tu pecho amante contemples y extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes me arranca la vida. Porque mi pensamiento lleno de este cariño que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo, lejos de tus pupilas soy triste como un niño que se duerme soñando con tu acento de arrullo, que se duerme soñando con tu acento de arrullo. Para envolverte en besos quisiera ser el viento, y quisiera ser todo lo que tu mano toque, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inesperación.
inefable pasión que me devora. Para expresar mi amor, solamente me queda rasgarme el pecho, amada, y en tus manos de seda dejar mi palpitante corazón que te adora. Antes de despedirnos, les recordamos que Farmacia San José, que está localizada en la avenida Girón Cuenca y Wilfrido Álvarez, está de turno. Puede contactarse con ellos llamando al 2275-630. Para el Cantón Santa Isabel, de turno Farmacia Industrial, que está ubicada en la calle 3 de Noviembre, 232 y Sucre. El teléfono 2270-113. Gracias, amigas, amigos televidentes, por la sintonía. Los esperamos el próximo día lunes.